Hermano, quiero ver el público primero para comenzar. No sé por qué hay tanto mocoso hoy día, huevón. ¡Qué bestia de mocoso! Incluso disfrazados, hermano. Ahí nomás veo una máscara. ¿Dónde hay una máscara? ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¿Por qué tiene una máscara? ¡Ah, te la puedes quitar! ¡Bien! No, no. Pero córtenla de nuevo. Ponte la. Así está más bonito. No, mentira, papito. Mira eso. ¿Pero quieres investigar? ¡Investiguemos! ¡Investiguemos! ¿Qué pasa? ¡Ponle un micrófono a él! Es como... él es el de... El que subió acá, ¿no? ¿Sí? ¿Tú ya viniste? ¿Qué? El que subió a decir ser más caro. ¡Ah, claro! Hola. Hola. Hola, hermano. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Diego. Juan Diego. No, pero tampoco lo mires como que no se acuerda. ¿Sabes cuántas personas entrevistamos en este programa, Juan Diego? Ah, cierto. Por favor, Juan Diego. Juan Diego, ¿por qué has venido con esa máscara? Me gusta. ¿Te gusta? ¿De qué es? ¿De qué es? Hulk. Póntela nuevamente, por favor. Para ver la calidad de la máscara, ¿no? Para juzgar un poco, porque... A ver... Es Hulk de Minecraft. ¿De Minecraft? Hulk Pixel, ¿no? Hulk Pixel. Es Hulk. No es Hulk, es Hulk. Hulk. Te han engañado, Juan Diego. Sí. Eso no es Hulk, Juan Diego. Es cualquier huevada menos Hulk, Juan Diego. Ni Hulk de Girón de la Unión se atrevería tanto, Juan Diego. Está feíto. Por favor, consígame una máscara. Consígame una máscara de Hulk de verdad, por favor. Por favor, ¿ya? De Hulk de verdad, ¿ok? Juan Diego, tú tranquilo, vamos a resolver eso, ¿ok? Ya. ¿Con quién has venido esta vez, Juan Diego? Con la misma persona, pero un amigo de ella. ¿Ella quién es? Mi hermana. Ok, y él es su amigo. Su amigo. Ok, ¿tú le crees? Sí, un poquito. Entonces es su amigo. Pásale el micrófono al amigo, por favor. ¿Al amigo? Ah, él también ha venido con máscara. No le dieron suficientes rayos gamma para que se ponga verde. Un aplauso para Juan Diego, por favor. Un aplauso para Juan Diego. Mira, es que de verdad hay muchos. Mira, en primera fila nomás, hay dos. Mira, esos son, esos ya no son niños, esos ya son casi pirañas ya. Mira eso. Son prospectos de pirañas. Prospecto de piraña. Están postulando. Protopirañas. Dale micrófono. Efectivamente. Hola, bájale un poco a la energía, vamos a hablar tranquilo. Tranquilito. ¿Cuál es tu nombre, papi? Mi nombre es Álvaro. Álvaro. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 17. ¿Y tu amigo? 17 igual. ¿Y tu nombre? Nicolás. Nicolás, ok. ¿Con quién han venido? Solos. Ah, ¿son pareja? No. No, cuidado, que mi flaca te escucha, mano. Ah, ¿tu flaca le tiene celos a él? Sí, le tiene celos. Fuera de broma. Es porque son pareja, pues. No. No pasa nada, weón. Es que, mira, paso más tiempo con él que con mi flaca porque mi flaca... ¿Y qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice, pues, weón? O sea... Tú dile. Mira, me para mandando mensajes diciéndome, ¿y qué haces tanto con este pata? ¿Te gusta o qué, chucha? Y yo como que, no, es mi causa nomás, yo te amo a ti. Y nada, no me cree. ¿Qué sientes tú por él? No, a ti te pregunto. Ah, ¿yo qué siento por él? ¿Qué sientes por él? Sí. Lo digo todo, lo dices yo. Total, ok. Dime tú. Mira, lo que siento por él es... Ya es como mi hermano. Lo conozco desde que tengo memoria, pero sí es bien huevón. ¿Por qué huevón? ¿Qué pasa? Si tú supieras toda la vez que casi me caga la relación, ¿o no? ¿Por qué? Pues, pero explícanos. Le manda fotos conmigo a mi flaca y le dice, mira, te lo estoy robando. Y mi flaca se lo cree. ¿Aplaudan los que creen lo mismo? ¡No me caguen, pe! Pero es que... Carajo. Mira, para mí está claro. Acuérdale tú, pe. Salúdala, lo que sea, por... ¿Cómo se llama tu novia? Se llama Tirsa. Sí. Ya, pe, mano, no le hagas esto. Hola, Tirsa. Somos Hablando Huevadas. Efectivamente. Estamos aquí con tu novio y su novio. No pierdas tu tiempo más ahí. No. Eres joven. Debes ser joven tú. Debes tener entre 16 y 17 años. Así que... A él le gustan otras cosas y es normal. Tiene 15. Eres más joven aún. No digan nada.
Tiene 17. Estamos, claro, es válido. Es totalmente válido lo que estamos diciendo. Así que, Tirsa, tú explora, explora otros horizontes. Claro. Claro que sí. Como, como tu como novio. Como tu novio que está explorando. Aquí cuando digo 15 se para hasta con una de 12. Uy. Ese comentario lo voy a volar en edición. Porque no sé si se refiere a una de 12, ¿no? O... Quítale el micrófono. Ah, vale. Se la envía, se la envía. Y el próximo año espero una de 13. Basta ya, esto está mal, ¿ok? Ya, los niveles de comedia los niveles han llegado muy duro. Es que hay mucho mocoso hoy día, weón. A ver, ¿a quién más esto, encontramos? Esto es que sirva de ejemplo para que no vengan los que mocosos. Que no vengan los mocosos, menos solos. Tengo información, hermano. Ajá. De que hay unos niños con pancarta, no sé si están acá adentro o están afuera. Sí, la vi. Están afuera, ¿no? Están afuera. Son niños con pancarta. ¡Niños eso protestantes! Me asusta porque estamos en plena toma de Lima, así que me asusta. Se han hueveado, debería ser mañana. ¿Pero están afuera todavía? ¿Están afuera? Que se queden ahí. Sí. Si quieren algo, que luchen por eso. Ver, que, tenemos ponme... la cámara, tenemos la cámara. Ok, vamos a ver. Veamos qué dice el cartel. Dice, Jorge y Ricardo aceptan ser nuestros padrinos de promo. Ok. Mira, dependiendo de cuánta presión ejerzan sobre nosotros, ¿no? Cuántas piedras no tiren hacia el teatro. Porque si vas a reclamar, reclama bien. Sí. No, ¿qué edad tendrán? ¿Qué edad tendrán? A ver, son chibolitos, ¿no? ¿16? No, se ven bien niños. 11, dices. 11, 12. O sea, son promo de primaria. Promo de, claro, debe ser sexto de primaria. No, ni cagando. No. Ya. ¡Esta huevada! ¡Mire eso! Ya, hagamos algo por ellos. Compren, ¿cuántos son? Como 7, ¿no? Son 7, sí. Compren 7 bolsas Olé Olé y... Y desde acá somos padrinos, ¿no? Que no nos compromete a nada. No, nada. Nuestro regalo buenamente como padrinos son oleoles. Ok. Es que, hermano, ¿los hacemos pasar o los dejamos ahí? Ok, pregúntale si tienen yape o plin para que nos pague la entrada. Tiene que pagar. ¿Qué, vamos a enseñarles a ser irresponsables? ¿De verdad quieren educar así a esos niños? Tiene que luchar por sus sueños. Aceptan. Además, hacer... si me voy a exceder en el aforo de este teatro, que paguen por lo menos. Sí, no. A ver, hazlo pasar, por favor. Hazlo pasar ya. Ah, vamos a ver qué quieren. Qué ganas de joder, cara. Quiero que quede claro para el YouTube y para toda la gente que esta va a ser la única vez que si alguien viene con una pancarta, pasa. Si mañana vienen con pancartas, de verdad, lo único que vamos a hacer es hacer una pancarta que diga no pasarán. Es correcto. Esa es la única respuesta. Pasen, pasen, pase juventud, pase, pase. ¡Mira ese rat, mira esa rata! ¡Míralo, míralo! Ya han venido solos, hermanos, sin padres, mira. Okay. Déjese de Colegio Nacional, hermano. Ahí, claro. Venga, venga por acá, venga. Pónganse acá atrás de nosotros. Elijan a un representante, por favor, que vaya a hablar. El vocero. Toda protesta tiene su vocero. Es correcto. ¿Quién va a venir a hablar? Ella. Ok, que venga la chica. Ya, tampoco me destruye la escenografía, carajo. No, tampoco me esté golpeando las cosas. Vaya a entrevistarme. Ya, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar, por favor? ¿Quién va a hablar? Él. El más chiquito, todavía lo mandan. Ya ven. ¿Cómo te llamas, hijo mío? Mira, la gente te aplaude. La gente te aplaude. Vamos a aplaudir. Ok, ya terminando de aplaudir. Muy bien, ok. ¿Cómo te llamas? Ángelo. Ángelo, ¿quién autorizó la imagen de nuestro logo en tu pancarta? No debes dinero en este momento. Ya estamos ya mal con las regalías. Entonces, vamos a comer. ¿De dónde? ¿Qué edad tienes, papito? 11. 11 años, es bastante chiquito. Ok, una pregunta. ¿Hay algún adulto responsable por ustedes? ¿Quién está? Que pase el adulto responsable, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Que pase, gracias. Por favor. Ok. Hay un adulto nomás. Un adulto. Ok. Cuéntame,
¿Cómo se llama el colegio, gordo? ¿Cómo se llama el colegio? Tupac Amaru. Tupac Amaru, lo vemos porque están agarrando entre varios la pancarta. Claro. Es como que va con la, va con la temática. Va con la temática porque están recolectando el dinero en partes, hermano. Exacto. Ok, no, que es también responsable, que suba también, no, que suban todos los responsables, yo no quiero mañana denuncias, ya tengo muchas. Que suban todos los adultos que van a bajar a los niños llorando cuando les digamos que no, por favor. Ok, ¿qué vienen ustedes aquí a solicitar? Solicitar y demandar usted como vocero. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Ángelo. Ángelo, ¿cuál es el reclamo? Ustedes vienen aquí a nuestro teatro a fastidiar nuestra tranquilidad. ¡A la mierda, don! ¿Qué es? ¡Hala, hija! ¿Cuántos años han repetido, oye? Que están... que siguen en sexto, carajo. ¡A la mierda, qué vergüenza, carajo! ¿Cómo terminaron las aguabellas, no? escucha. Ok. Ángelo, ¿qué vienen a solicitar ustedes requieren? Acá? A ver. Acá de fastidiar la tranquilidad de este espacio escénico sacrosanto. Ya, en primer lugar. Mucho respeto a Ricardo Mendoza y a Jorge Lund. Mucho respeto. Mucho respeto. Ah, ya. No lo jodas, que el niño tiene entereza y habilidad para hablar. Ok. Te reiteramos el respeto hacia tu persona también, Ángelo. Hola. Ok. Nosotros queremos pedirle que si pueden ser ustedes dos nuestros padrinos para la promo de 2023. ¿Cómo se llama la promo? Promo Tupac Amaru. Pero no había que ponerle un nombre distinto. Normalmente guachafadas en latín. Claro, ¿no? Algo como coitus interruptus o cosas por el estilo, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? O sea, la promoción también se llama Tupac Amaru, ¿sí? No. ¿Cómo se llama la promoción? Todavía no tienen nombre. ¡Uy, lo elegimos nosotros! Puta, mi latín está un poco oxidado, pero bueno. Niños Brutus, todos. Si no se llama así. O que se llame CTM. Claro. ¿No? Ok, entonces ustedes lo que quieren es que nosotros seamos padrinos. Ahora, ¿qué implica la responsabilidad? A ver, acérquese acá usted también aquí. Mira, ok, acá. Usted, permíteme acá hacerle el pase acá. ¿Cuál es tu nombre, hija mía? Luquiana, ¿ok? Esa es la evolución de Lucario, ¿no? De Pokémon. Luquiana, escúchame. ¿Cuál es, digamos, la responsabilidad de nosotros como padrinos, para saber si aceptamos, ¿no? Claro, claro. En caso de aceptar, ser los padrinos. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos pueden donar. ¡Ah, comenzamos ya! Este es un asalto a mano armada, hermano. Ya está pidiendo las luquianas, hermano. Está pidiendo las luquianas. Ok. Pueden donar. Ya tú sigue. ¿Podemos donar qué? Lo que ustedes deseen, por ejemplo, no sé. ¿La fiesta? De la promoción. De la promoción. Ahora, mi pregunta es, ¿tú qué edad tienes? ¿11? ¿Tú también tienes 11? Pucha madre, papito, ¿qué pasó? Esta es la nueva generación. ¿Qué? Todos tienen 11. O sea, todos estudian en el mismo lugar. Ok, no, claro, me quiero saber. Mira esto. Mira esta huevada, qué puta, parece que que su casa le han bajado el techo, puta. No, pues no tiene dónde crecer. Sí, papito. Sí, alumno Jorge. Miss. Sí. Normalmente funciona así. Ok. Los que son de una promoción estudian en el mismo lugar, sí. Sí. No es que se reúnen de varios colegios. No. Lo que pasa es que yo pensé que era hermanito de alguno y que como a apoyar. Eso no, es lo no, que... no. Él es miembro integrante del Salón Delegado Brigadier Escolar. Claro. Inspector de Zócalos. Ok, escúchame. Chiste viejito. Ok. Entonces, ¿quieren nosotros que estamos? ¿Y quieren que el hermano? ¿Qué pidieron, por favor? Acá te hago pues a mi socio y mi hermano. Ajá. Dicen que quieren que seamos los padrinos y que le hagamos la fiesta de promoción. ¿Qué año están? Sexto, o sea, ya para pasar a secundaria, quieren que le hagamos la fiesta a ellos. ¿Cuántos son en la promoción? 23.
23. Ok, tampoco es un número, pues no, descabellado. No, descabellado no 23 es. 23 es factible. Bueno, 20, pero, 24 y medio. 22 y medio, 22 claro. y medio. Pero también debería haber otra opción, ¿no? O sea, si no es la fiesta, ¿qué otra cosa para poder elegir, no? Ok, ¿hay alguna otra opción de algo que quisieran? ¡Carajo, no me caguen tampoco! ¡Puta madre! Yo estaba pensando en pendejo, la... como ustedes no van a pagar, ustedes, ja. Yo estaba pensando en las casacas, mierda, ustedes meten el viaje. Hasta que son la caga. Sí, casaca, yo estaba pedo un diploma, una placa. Ok, ¿qué más se podría, como que, para saber las opciones, no para el catálogo, no para saber lo qué todo? Lo que ustedes puedan donar, lo que quieran donarnos, en realidad. Ok. Quería, señorita delegada... Luquiana. Luquiana, ¿tenemos un presupuesto aproximado de cuánto podría costar una fiesta que ustedes quieren? ¿Alguna de las madres sabe esa información? ¿Han cotizado algo? Sí, por favor, venga acá la madre. ¿Sabes lo que me encanta? Porque esto parece actuación de colegio. Porque las mamás del otro lado están diciéndole... Yo las he visto, y acá las veo. ¿Qué te dijo? Ya me dijo el monto, hermano. Bueno. Ha sido un placer. ha venido a decirme, ¿no? Bueno, hemos averiguado en el Rancho Paul. ¿En el Rancho Paul? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde mierda será, hermano? No tengo ni idea. En Texas. San Juan del Urigancho. ¿Y por qué cuesta así? Bueno, han averiguado en el Rancho Paul, hermano, y más o menos aproximadamente, lo que implica que puede ser más, ¿no? Es 15 mil soles el presupuesto, ¿no? Puta, yo con 15. Mira, más barato nos mandó, ¿no? Nos salió mandar al niño con leucemia a España. ¿Y eso que tenía leucemia? Y tenía leucemia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna enfermedad? ¡Que amerite! ¿Una fiesta en el Rancho Paul? Un cojito por lo menos. ¿Alguno? Por ahí. ¿Algún tartamudo ya que chucha? 15 mil soles. Sinusitis, nada. Oh, pero gordo, yo creo que esa fiesta ahí ya, las mami se han pasado, creo que son 5 invitados adultos por alumno, también ya. No, dice. Batas que... a Peroco. La fiesta es para ella. La fiesta es para esto. Dice, ¿de dónde compramos el trago? Dice, ¿por qué hay trago para ellos? Porque hay trago, ¿no? Ok. Mira, ¿qué te parece si por única vez en la vida, porque no lo voy a hacer más, de verdad, si vienen con carteles acá afuera, te lo juro, vienen con carteles acá afuera, yo voy a tener un personal que va a estar con un cuchillo cortando carteles. Correcto. Es correcto. Es lo que va a pasar, yo conozco ahí a los que hacen cuando hay campaña política. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si hacemos la fiesta, pero no bajo sus términos? Ok. Sino bajo nuestros términos. Sí. No importa. Dice, no importa, mi mamá nunca me ha hecho, dice. ¡Ah! Importante. Veamos primero las notas. ¿Qué? Yo estoy pasado ya. Yo estoy pasado, dice. Tan chivolo, ya estás pasado. No, mami, ya te han pasado, mami. Veamos las notas, ¿no? A ver, porque promedio. ¿Usted promedio. En qué promedio está, Luquiana? AD. AD, la mierda. Concha, su madre. AD, ese es el mejor. ¿Tú de qué promedio, papito? De A a AD. Él tiene DA y AD. De A a AD. Claro, pero de la A a la D hay bastante... Hay bastante intervalo. Claro, estás entre alumno y alumno destacado. No, ustedes no se salvan. La promoción es una sola. ¿Usted qué promedio está? De A a D. A todos son. A todos, ya. ¿Tú? No, pero mira esta pinta de catequista moderno que tiene mi causa. No, pero ponchame los zapatos. Mira esos zapatos, carajo. Carajo, tacataca. Promedio, papito, ¿cuál es el promedio? A a D. Ya vaya para atrás, ya, a dar su prédica. Bueno, hermano, yo creo que vamos a evaluar, pues no, el tema de las notas, ¿no? Desde acá nos comprometemos con la fiesta. Pero si las notas no los ayudan, la fiesta ponte que dure 4 horas. Hay una hora en el medio donde se van a poner a estudiar.
Me gusta. Para que no olviden los estudios nunca. En plena fiesta de promoción. Ok. Entonces... Pero desde ya, no, la promoción tiene que llamarse Niños Brutos. No, pero no le podemos hacer eso, Jorge. Niños Brutos. No le podemos hacer eso. Si no, tiene que buscar su segunda parte. Él ya puso la mitad. Yo me rehúso si no se llama Niños Brutos. Hermano, no estoy dispuesto a pagar eso solo. Niños Brutos. Si no se llama así, hermano, no pago nada. Te aseguro, hermano. Así es. Bueno, un aplauso para la promoción de Tupac Amaru. Niños Brutos. Tendrán su fiesta. Es un trato. Se cierra con la mano. Muy bien, niños. Señoras, señoras madres de familia, por favor, ahí, Alma Bella, bajen, por favor. Muchas gracias, vayan por allá, vayan por allá, vayan por allá. Vayan por allá. Uf. Puta madre, weón. Y después dicen que protestar no sirve. Carajo, weón. Ya. Como no han pagado, que se vayan ya. No, mentira, mentira. Si quieren... Si hay sitio... Si hay sitio, acomódenlos por ahí para que vean el show, ¿ok? Y nos tomamos una foto al final. Hermano, este es el... Este es el único trabajo, hermano, en donde llegas a trabajar y pierdes 15 mil soles. ¡Sí! De la nada. Yo hoy día se suponía que ganaba plata. Yo también ganaba plata. He llegado, ya me descontaron. Ya me descontaron. Puta, que la cagaron. Increíble. Uno lo que hace por quedar bien, ¿no? Carajo. Puta madre. La gente dice, no, qué buen corazón. No, no, no. No. La hueva, la hueva. La hueva, la hueva. La hueva, la hueva. Asalto ha sido. Fuese de secundaria, lo mando a la mierda. Secundaria lo mando secundaria bien a la mierda. Secundaria lo mando bien a la mierda. Pero me cayó bien aquí este chatín. Es correcto. Bien chiquito. Pero ¿no? Eso sí, por favor, que quede claro y registro en este video. No vengan más. No vengan más. Nosotros priorizamos, incluso por sobre encima de la ayuda, ¿no? La comedia. Y ya dos veces esto ya no funciona. No. Así que ni vengan. Ni vengan. Ni vengan. Ni vengan. Nunca más. ¿No? Nada. ¿No? Y bueno, yo te iba a decir de qué estábamos hablando, pero no hemos hablado de ni picho. Nada, pero... Simplemente vinieron y nos asaltaron. ¿Tú tuviste promoción? Sí, tuve promoción, pero acuérdate que mi colegio es Pituco. ¿A dónde fuiste? No, su colegio es Pituco. ¿Tu colegio tiene piscina? ¿Qué va a tener, pe? Su colegio tenía piscina. Sí. Él entraba solito nomás porque si no, él... ¿El qué? ¿Quién? ¿Qué? No, porque... ¿Qué pasa? No, sino que porque tú pagabas más, entonces te dan la piscina para ti solo. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llamó tu promoción? Uy, Lux in Umbris. Lux in Umbris. Luz en la oscuridad. Lux in Umbris. Luz en la oscuridad. Umbris, de penumbra. Ajá. Uh-huh. ¿El mío cómo se llamó? ¿El tuyo cómo se llamaba? Umbris in Umbris. Muy bueno, muy bueno. No, pero... ¿El tuyo, tú tuviste promoción? ¿Tuviste fiesta de promo? Sí. ¿Cómo se llama tu promo? In a eternum. En la eternidad. No sé. In a eternum. Ok. Está sí. Bien. Sí, sí, tuve mi fiesta. Solo fiesta. Solo una fiesta. Una juerga de la zamputa, hermano. Para recaudarle el dinero para hacer la fiesta, nosotros hacíamos chupetas, pues. Okay. Hacíamos chupetas y vendíamos... O sea, ¿hacían fiesta para la fiesta? Hacíamos fiestas para las fiestas, sí. Uh-huh. Te vendíamos a 2 lucas la entrada en todo el colegio y en una casa de un amigo de Miraflores armábamos unos tonos clandestinos, mano, con 200 chibolos. Puta, que sexo, drogas, todo. Para cumplir nuestro sueño, nuestra promoción. Vendíamos nosotros, ¿eh? ¿Vendían qué? ¿Sexo? Las drogas, todo, todo eso. Tenía amigos que se dedicaban, que hacían su donación, oh, yo voy a donar acá mis 20 gramos, pues. 20 gramitos para ustedes, pues, no sé qué. Pero sí, 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 fuerte, fuerte. Huevón, qué bacán. No, mi colegio no, olvídate. ¿Y dónde fuiste de viaje? Yo no me fui de viaje. ¿Sí, yo no? Decidí no ir. Y la fiesta sí fue chévere. La fiesta fue en los delfines. Ajá, cuando habían delfines. Ya no me acuerdo si había... Es que después los quitaron, ¿ves? Sí, claro, porque se emborrachaban ahí en las fiestas. Sí. Tuca. ¿Por qué se sigue llamando Los Delfines si ya no hay delfines? No entiendo, weón. El Parque de las Leyendas, ¿por qué se llama Parque de las Leyendas? ¿Sabes? ¿Hace cuánto no vas al Parque de las Leyendas? Uf, hermano.
no voy hace añísimos al Parque de las Leyendas. Ni he pasado por ahí, alucina. Ahora que me doy cuenta, que a mí me encantaba ir al Parque de las Leyendas. A mí también me encantaba. Me encantaba. Es más, la otra vez mi mamá me mandó una foto que me tomé con un tigre. Ajá. Cuando los tigres nacieron. Creo que la tengo aquí. El de la derecha soy yo, el de la izquierda. No tienes que decirlo. Es mi hermano. Tu cara es igualita, weón. Es igualita. Y es mi papá, que es muy parecido a mí. Y ese es antes de las drogas, ¿no? De tu padre. No consume drogas. Mi papá no consume. ¿No consume drogas? No consume drogas. ¿Seguro? No, segurísimo, no consume drogas. Y ese tigre es cuando nació el tigre, ahora es el grande, el que está ahí. Nacieron tres hermanitos. Tigres. ¿Conoces alguna forma? Quítala ya. ¿Conoces alguna forma así media extraña, simpática, pintoresca, de animales teniendo ahí relaciones? No veo ese tipo de porno, Jorge. No, pero... Si te gusta, está todo bien. O sea... Si quieres, llamamos a Kenji. Ya. Él conoce. Pedro Canino. Conocemos muy poco el mundo. Yo conozco muy poco, ¿no? Conozco cómo se reproduce el salmón. Ajá, ¿por ejemplo? El salmón viaja por todo el mar acumulando fuerza, luego llega a donde nació, sube una catarata, esquiva al oso. Claro. Porque claro, hay un oso que está ahí. Va hacia el lugar donde nació, pone los huevos, el macho esparce su semen encima de los huevos. ¿El macho, el del salmón, se masturba? Sí. ¿Para eyacular sobre sus futuros hijos? Exacto. ¡A la que fuerte, es fuerte! O sea, la hembrita agarra y pone los huevitos, pluc, 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 y el macho... Y la mira a los ojos a la salmona, esto es para ti, concha tu madre. En tus huevos. El hombre dice en tu cara, ¿no? Y dice en tus huevos. Y luego... Nunca... No, disculpa, es que la imagen de tirarle semen a tus hijos es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Disculpa que me ofenda un poco, ¿no? Pero le acabas de tirar semen a tus crías, hermano. Yo no, el salmón. Claro, Lolo, pero tú representando al salmón en este momento, ¿no? Ejecutando las acciones, todavía un salmón que se masturba y refriega su semen. Refriega su semen. Ok, y luego eso ya está. Y luego eso, mueren. ¿Luego de eso mueren? Sí. O sea, el huevo está así. Y ahí se acabó. Los salmones son de los pocos que están a favor del aborto, entonces. Porque claro, ¿para qué no está bien tener hijos? Porque si no, me muero. Sí, claro. Y se mueren encima de los huevos, luego se derriten y eso, los huevos absorben el salmón muerto, luego nacen los salmones y hacen todo lo mismo por un año. En los humanos no pasa mucho, ¿no? En los humanos no pasa mucho, aunque mi tío sí se murió así. Sí, yo tengo un tío que, bueno, está el huevón le tocaba. Todos los miércoles el huevón cachaba. Ok. No le funcionaba, pero los miércoles ese huevón tiraba religiosamente. Disculpa, ¿cómo es tirar religiosamente? ¿Tienes una Biblia mientras te la está chupando? ¿Cómo es tirar religiosamente? ¿Me puedes explicar? O sea, como que nunca fallaba. El miércoles tiraba, sí o sí. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Derrama, Señor, tu gracia. Por mi culo, por mi gran culo. Eso. Acepta la responsabilidad que tienes. Y entonces, como ya era mayor, se tomaba su pastillita azul. Ok, entonces, los miércoles. Dijo, ya está, carajo, vamos. ¡Pum! Quedó. Como salmón. Se acabó su vida. Y mi tía estaba diciendo, uy, estás tieso. Le dijo, ¡qué milagro tan duro! Uy, te está durando, negro. Ya van 2 horas. Y así falleció mi tío. Claro, me acuerdo. Buen velorio. Fue buen velorio. Huevón, no, así pero... se murió mi tío como un salmón, pues, cachando. No, pues viajar tanto como hizo el salmón para tirar, no. Bueno, eso es lo que hace, pues, ¿no? Eso es lo que hace el salmón. Después ya no conozco muchas más metodologías de... ¿Cómo hará el puerco espín, no? Se pone un puerco espín todo... ¡Au! ¡Au! Mientras que la puerta que lo clava acá, mi claro, hay perritos que tienen que asistirlos para que tengan sexo. Estos perritos que son bien gorditos, así como súper gorditos. Ajá. ¿Sí? El perrito está...
Entonces agarran y el perrito. Entonces no puede treparlo, entonces tú tienes que cargar a tu perro y embocarlo, ¿no? ¡Mierda! Y lo embocas y el perro está ahí. Pero como es muy gordito, no se puede mover, entonces le empuja su espaldita. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Increíble! Le empuja su espaldita. ¿Ya? ¿Cómo ¿Ya? va, Juan? ¿Cómo va? Por ahí un culo. Eso sí he visto, eso sí he visto. Estaba pensando en animales tirando, gordo. ¿Por qué estamos pensando en animales tirando, Jorge, bro? Porque tú me trajiste, pe, la ¿Pero qué patas arrechito? ¿Qué pasa, me trajiste, Jorge, la imagen y ya me cagaste, ya. Monos, eso sí he visto tirando, monos. Sí he visto monos tirando. Yo no he visto monos tirando. ¿No? ¿No tienes espejo? No, no, está mal, está mal, está mal. Está mal, está mal, está mal, está mal. Está mal, está mal, está mal. Está mal. Eso no va, eso no va, eso no va. Eso no va, eso no va. Eso lo editamos, eso lo editamos. Ese está mal, ese está mal, ese está mal. Este programa lo edito yo. Ese está mal. Y eso va. Ese está mal. Eso va. Se han reído todos, se van presos conmigo, ¿ok? Eso está mal. Eso va y pido yo a la fiscalía que de una vez. No, no. Te meta preso una vez. De una vez ya. Ya no mereces estar más libre. Ahora el racismo, así, pero eso, máxima expresión, lo no, increíble. No, qué feo, qué feo. Me disculpo, increíble, verdad, me disculpo con toda la población, símica. No, pero ¿cómo empezamos? ¿De qué estamos hablando? Nada, sino que te decía que había muchos niños y ya. A todos nuestra mamá sí nos ha hecho un roche alguna vez. Sí, claro. ¿Tú cuál recuerdas que sea el roche que te ha hecho tu mamá así? Un roche que hace tu mamá. Debo tener varios, huevón, ahora tengo que buscar mis memorias. Mi mamá tenía la típica huevada de que cada vez que iba una chica que me gustaba a la casa, sacaba el álbum de fotos donde yo estaba calato. Que es muy típica y muy cliché, mi mamá hacía esa mierda. Que agarraba y yo tengo unas fotos que estoy comiendo mango calato. Chiquito, ¿ok? ¿Cuál Tarzán? ¿Cuál Tarzán comiendo un mango así? Y mi mamá decía, afuera. Es que mira, no era lindo de chiquito, weón, y puta, weón. Y yo, o sea, yo quería que esa chica vea mi pene, pero no así, o sea. Claro. No entiendo, weón. Mira, yo que tengo un celular ahora, ¿no? No la cámara, no de rollo. No tengo foto de mi hijo calato. He fallado como padre, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer yo la vergüenza después, weón? Voy a tener que tomarla ahorita ya grande, ¿ya? Y ahora sí vergüenza. Sí, ya, ahora sí, claro. Viene con una flaquita. Papá, es mi amiga, Sofía. Sofía. Mira. Mira esa pichula. Mira, espera, que ahí no la ves. Ah. ¿Ah? Ese grano. Te paso el pack. Claro, lo hice roche. ¿No quisieras escuchar a ver si la gente nos quiere contar roches de mamás? Roches de mamás. ¿Pero en alguna situación o roches de mamás simplemente? Así como esto, como lo que acabamos de contar. Ok, no necesariamente en el colegio. Donde roches sea. Roches de mamás. Ok, hagamos. ¿Alguien tiene una buena anécdota con su mamá? Bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, Ricardo. Bueno, por primera vez los vi cuando fueron a Chiclayo. Ok, gracias, qué lindo. Sí, bueno, yo tengo una anécdota de mi mamá. Bueno, nosotros somos de Chiclayo y hubo una época cuando yo estaba en el colegio en primaria y yo tenía piojos. Está bien, normalicemos. Sí, yo tenía piojos, todos los niños lo tienen, ¿no? Y yo no sé si tú. Yo nunca tuve. Yo no tuve. No, no sé, acá hay varios diciendo que no, arriba varios diciendo que sí. Claro, aunque. No, es broma. Es broma. Es broma. Es broma. Sino que de apoyo. Claro. Bueno, y normalmente usan el napusí, los piojeros, todo eso. Pero a mí nada. Y mi mamá dice, chaca, ya no sé cómo combatir los piojos. Y se le ocurre echarme petróleo en la cabeza. ¿Petróleo? Ah, tú eras rubia, juro, tú eras rubia. Te lo juro. Y yo estaba justo en exámenes y era imposible faltar al colegio. Entonces yo me voy y todos mis compañeros decían, ¿qué huele, qué huele? Y, o sea, y mi pretexto mío en ese momento fue engañar de que me habían estafado con un champú. Y mi mamá bien fresca... Y mi mamá bien fresca, cuando se va y le dice, mis amigos le preguntan esto del colegio, de primaria, le dicen, señora, ¿es verdad que le han estafado? No, por piojoso le he echado petróleo en la cabeza. Y totalmente me quemó esa vez en el colegio. Te quemó literalmente. Y yo, ¿no? Quedé como... Claro. Y así es. No, muy aparte de eso, que okay, bueno, estoy pasando por un mal momento ahorita. He terminado mi relación de 6 años y... No. Sí.
Y lo que agradezco a esa persona que ya se fue es que por él comencé a verlos a ustedes, chicos. Oh, muchas gracias. Y para mí ahorita es la mejor terapia verlos. Un fuerte aplauso para gracias, ella. Mami, gracias. Mira, weón, le echó petróleo, weón. Ahora entiendo la canción, ¿no? A ella le gusta la gasolina. Claro. Fue basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Ahí, mira, chivolo, mira, justo entre tu, ahí a tu costado, taxi. Lo bueno es que se lavó y fue, pero ya el olor, quítate el olor del petróleo. No, weón. Pero weón. Pero menos mal se lavó, si no hubiese llegado como Venom ahí a su... Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Sach. ¿Cómo? Sach. Sach. ¿Cómo Sach? ¿Cuántos Pokémones tienes? Sach Ketchum. Sach Ketchum. Sach, un roche que te haya pasado. Fue el año pasado, me acuerdo que estaba estudiando en Tuna Tarde. Ajá. Uh-huh. Y... ¿Por elección o porque...? Ah, no, me metió la fuerza en Tuna Tarde, me acuerdo. Ok, está bien. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que había venido de noche y estaba con una amiga. Y la traje a la casa. Ajá. Y era para recoger algunas cosas, pero ya era demasiado tarde, 8:30, 9:00. ¿A qué hora deberías estar tú en tu casa? A las 7:00. Ok. 7:30. Ok. Y yo vivo en un departamento, vivo en el tercer piso. Ajá. Y cuando estaba abajo, ya bajando con mi amiga, uh-huh, de la nada, en mi balcón sale mi mamá y me dice... ¡Sacha, trampa, eres aquí! ¡No, mierda! ¡Ven acá antes que baje y te reviente con toda amiga! Y me fui volando. ¡Pa la mierda! Bueno, pero las primeras palabras son indescifrables. Me dijo... ¿Cómo? La reprodujo exactas. ¿No sabes qué te dijo, no? ¿Qué te dijiste? ¡Sacha, tú y te vela la concha! Acuerdo, ¡qué fuerte! Nunca me voy a olvidar porque... ¡Ah! Eso es lo que me dejó marcado hasta ahorita. ¡La traumó mi causa, weón! Ay, weón. A mí también me ha hecho mi mamá esa huevada, weón. ¿De gritar? Que puta, pues yo en mi casa subo dos pisos, pues. Entonces, puta, yo llevaba una flaquita y en el primer piso estaba permitiéndole un poquito de... Estábamos ahí metiéndole, pues, ¿no? Y ya era tarde, pues. Y mi mamá hacía una que nunca me olvidaron. Se paraba en la escalera y decía, ¡Ricardo, ya! ¡Uy! Y esa llega al shopping. ¡Ricardo, ya! Y yo le decía, ¡todavía, mamá! ¡Todavía, mamá! ¡Ya casi, mami! ¡Puta, me acuerdo! Era un clásico. Un fuerte aplauso para mi amigo. Para Sacha Tui Tembela. Para Sacha Tui. Sacha Tui Tembela. Ahí está, mira, ahí gente, ahí, a tu costado. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ronald. Ronald, cuéntame. Más que todo voy a contar roche que yo le hice pasar a mi mamá, que estaba al costado. ¿Tú le hiciste pasar roche a tu mamá esta vez? Sí. Ok. Si la pueden apuntar a la cámara, por favor. Ah, ¿quieres seguir pasando, haciéndole pasar roche? Ok, ok. Yo recién acabo de salir de un centro de rehabilitación. Ay, okay. Ay. Estuve internado 7 meses. ¿Por qué? Me gusta la cocaína. Okay, está bien. Ya, yeah, y bueno, otra cosa. El roche que le hice pasar a mi mamá fue que para llevarme al centro de rehabilitación me tuvieron que sacar calato de mi departamento, de un tercer piso, que no había pared, no había luna, nada que tape mi desnudez. Y me tuvieron que cargar entre 4 sujetos que mi mamá había contratado. Ah, Operación Tupac Amaru era. Claro. Me cargaron y el carro no estaba estacionado debajo de mi apartamento, sino estaba al frente. Así que tuvieron que sacarme del departamento, cruzar la calle y yo estaba avergonzado porque... ¿Pero tú ponías resistencia? Sí, puse resistencia. Estaba duro. Y también quiero mandar un saludo a todos los hermanos de... ¿No puedo decir el nombre? Si quieres. Sí, lo que quieras, haz lo que quieras. Ya, de nuevo a la vida, la comunidad. Un saludo a todos los hermanos que siguen ahí internados. ¿Qué tal? ¿Te ayudaron o no? Sí, la verdad sí. Ya está. Estamos. No, sigo duro.
No ayudo en nada, hermano. Bueno. No, ya te pasaste la raya, hermano. Ya te pasaste. Solo quiero terminar diciendo que... Por viejita, favor, sí. Un mensaje, por favor. Dale. Termina, termina, lo que quieras. Viejita, perdóname por ese gran roche que te hice pasar. A mis hermanos también que están acá. Mi hermano está más a la... ahí está mi hermano. Sí, sí, sí. Ya, si me reconocen lo que son sus amigos, bueno. Mamá, te pido perdón y... Si van a consumir drogas, compartan. No, pe, déjalo decir su mensaje perdón, de verdad, pe. Perdón, pido perdón, pe. Puta, don, el hombre ya se puso en línea y tú estás que lo jodes, pe. Ya, ahora sí, hermano, por favor, por favor, tu mensaje. La palabra para tu madre. No, el consejo ya que está, si van a consumir drogas. Háganlo bien para que no los atrapen. Un aplauso para el hombre. No aprendió nada. No, lo toma con humor. Está bien, esa es la forma. Esa es la forma. Qué difícil, ¿no? Huevón. Qué difícil lo que ha contado, weón. Qué difícil. Hermano, yo ya estoy. Perfecto. Hermano, cerremos esta sección. Ciérrala, por favor, mi querido. ¿Cómo podemos llamarla? Esta sección se llama, Mamá. Es que tiene muchos mensajes. Creo que engloba el nombre todo. Engloba todo. Sí. Okay. Esta sección se llama Mamá. Un fuerte aplauso. Esto fue Mamá. Un fuerte aplauso. Hermano, ¿te parece si ahora por este formato que ya se lo hemos vendido? ¿A dónde se lo hemos vendido ahora? Espérate, se lo vendió a Uruguay, se lo hemos vendido. Uruguay, a Uruguay, lo hemos vendido a Uruguay. A señal abierta en Uruguay. Señal abierta en Uruguay. Correcto, sí. Tenemos que ir a bajar y hablar con el público. Así que esto es la sección. Tengo algo que decirte, un fuerte aplauso. ¡Bajemos! A ver, ¿qué hay? A ver, ¿hay alguien que...? Ok, voy para allá. Espérate, ahorita voy para allá. Primero, acá, hermano. Este. Ya está, no hay más. Espera, ahorita voy. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Beatriz. Beatriz, buenas noches, cuéntame. Beatriz. Yo vengo de Canadá y mañana regreso. Ok. Sí, y solo quiero decirles que... Cuéntanos, Beatriz. Aquí mi mamá no escucha nada. Ok. Y dice, desde antes está aburrido. Pero no escucha nada o escucha muy poquito, o nada. Exacto. Nada. No sé, vamos a preguntarle. Mami, ¿escuchas o no escuchas lo que ellos hablan? La entiendo. Ah, ya. A menos lo entiendo. Segundo problema. No. Aquí mi amiga también viene de Canadá, pero es panameña. Okay. Panameña. Y dice que hablan muy rápido. Ah, hablamos perdón. Muy rápido. Entonces no entiende. Bueno, ¿entiendes o no entiendes? Muy poco. Okay, ok, están molestos. Entonces... Tranquilo, vamos a... tenemos... ¿Qué? Muy poco. Es muy largo. Muy poco, muy largo. Ok. Eso. A usted le gusta muy corto y bien rápido. Exactamente. No te escucha, dice desventaja. No haga chistes si no te escucha. Perdón, ya. No seas cabrón. Perdón. Okay. Bueno, vamos a tratar eso. ¿Hay algún intérprete de señas acá, por favor, que nos pueda ayudar durante todo el show? No, tú no, Juan Diego. Tú eres Hulk. Ok, pero igual vamos a intentar desde ahora... Vamos a tratar... Voy a subir el volumen. ¿Por dónde? ¿Por abajo o por arriba? Uy, ya me calentó la tía. Solo quiero decirlo, ¿eh? Me calentó. Vamos a hablar más fuerte. Ok. Ahí está. Thank you very much. ¡Un fuerte aplauso para ellas! Okay. Hermano, me han actualizado acá. Esta chica. Ok. ¿Qué pasa con ella? ¿Quieres que le dé el micrófono? Uno de los empleados ha escuchado su historia y me gusta el título. Ok. Así que le voy a dar un minuto para poder escucharla. Hola, ¿tu nombre? Maron. 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 ¿Le está diciendo marrón a mi amigo? No, Maron. Ah, Maron. Como la novia y la hija de Krillin de Dragon Ball. Claro. Maron. Maron, cuéntame lo que le dijiste a mi esclavo. Ah, bueno, el título de la historia se llama Qué despistada es mi mamá. Ajá. Lo que pasa es que cuando yo tenía 10 años más o menos, nos habíamos mudado. Ajá. Entonces mi mamá estaba buscando colegio para mí. Correcto.
Se pasaba buscando mañana con mi tía, ¿no? Con sus amigas. Hasta que consigue el colegio. Uh-huh. Y me manda, ¿no? Yo bien arreglada. Y yo llego, me recoge del clases y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, bien, voy a salir en la presentación del Día de la Madre. Ay, sí, ¿y qué aprendiste? Y yo, y me mira así, ¿no? Y me dice, ¿qué? Y yo, aprendí. Y me dice, ¿por qué? Y yo, es que es un colegio para niños especiales. Y me dice, ¿qué? Y yo, sí, pero eso no me dijo la directora. No, 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 mañana no vas. Y yo, pero mañana es la presentación del Día de la Madre y me dijeron que hable porque nadie entiende. Yo tengo que dar las palabras para el Día de la Madre. ¿Por qué nadie más puede dar las palabras? Porque si el otro niño da el discurso, es muy corto el discurso, es... Y se acaba la actuación, mamá, tengo que ir. ¿Qué? Oye, un aplauso. Averigüen bien, por favor. Un aplauso, ¿okay?, para Maron y su mamá despistada. Hola, Jorge, perdón. Hola. Ah, Jorge, quería hacerte un regalo para ti. Oye, oh, gracias, realmente, papito. A ver. Uy, oh, la ha pintado. Un regalo para ti. La ha pintado a mano. ¿Qué pasó? Me tocaron acá abajo. Oye, qué bonito, papito. A ver, mira. Podemos ver acá. Es Pokémon, mira, lo ha pintado a mano el nombre, mira. ¡Qué bonito! ¿Cuánto te has demorado haciendo esto, papi? Me demoré 3 días. Estudia, mierda. Mi mamá también me dijo lo mismo. Oye, pero tienes ahí un talento de puta madre. Gracias, papito lindo. Oye, un fuerte aplauso para el talento de este chico que, de verdad... Muchas gracias, papi. Muy bonito. Está bien bonito, en verdad. Perfecto. Guárdamela, por favor, amigo mío. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Casos desgarradores, casos anecdóticos, casos increíbles. Mira, mira, lentecitos no puedo negarme. ¿Lentecitos? Lentecitos no puedo negarme. Lentecitos, no nos falles. No, pero mira, no es lentecito solamente, ¿no? Es orejita, mira. Hola, buenas noches. Me llamo María y quiero presentar mi caso. Por favor, presente su caso. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Déjeme orejitas, por favor. Dame orejitas. Ok. Ayuda. Ya, bueno, les comento, pues, tengo tiempo ya con mi enamorado, conoce mi familia, me dio el anillo de promesa y me ha presentado formalmente a 3 de sus ex, pero no a su familia. ¿Te ha presentado a 3 de sus ex? Sí, exactamente. ¿Todavía no conoce a su familia? No. Mm. Y les ponemos el apodo de Loca 1, Loca 2 y Loca 3. Ok. Ah, las conoces y les tira mierda. Muy bien, ok, está bien. ¿Y por qué crees que no te ha presentado a su familia? No lo sé, ¿le pueden preguntar? Sí. Ok, preguntémosle a... Pasémosle el micro, por favor, acá al individuo que algo esconde. Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, Brandon. Brandon. Sí. ¿Por qué aún no le presentas tu familia a tu flaca? Es por un tema de tiempo, en realidad, sino que... Lo que pasa es que yo he estado en una relación de muchos años. ¿Cuántos años? 6. ¿6? ¿Y, sí, con ella cuánto tienes? 2 meses. Puedes decirle, ella está preguntando por qué aún no conoce a tu familia. Dile tú, porque si no, se lo digo yo. No, lo que pasa es que todavía es el momento. Mi familia está muy pegada a mi antigua enamorada. Ok. ¡Qué feo! Por los años, porque la conoces como una hija. Todo tiene su tiempo, así que esperar un poquito más. No, a ver, al público de La Rosa de Guadalupe, por favor. Al público de Laura Bozzo que ha venido. Por favor, escúchenme. A ver, tienen 2 meses. Yo creo que no debiste decir lo que dijiste hace un rato. Me huevón también. Y que te hubieses quedado en que mi mamá, ¿no? Sí, claro. La relación bueno, larga, sí, ¿verdad? Y todo. Entonces tú todavía no consideras, pues, ¿no?, que debes llevarla a conocer a tu madre. No quisiera que se lleve una mala imagen ni tampoco una mala experiencia, la verdad. Espérate, ¿tu mamá o ella? ¿Tu mamá o ella? Me refiero a ella. ¡Ah! Ahí está. Claro, ¿cómo se llamaba tu ex? Ingrid. Ingrid, claro. Lo que tú no quieres es que ella llegue y tu mamá salga con... Ay, bueno, pero Ingrid, ¿acaso ella no? Claro. Y salga con sus... Exactamente. ¿No? Porque las mamás son espesas a veces, pues. Sí, es verdad, pues, es verdad. Sí. Ok, no es porque no estés seguro
de estar con ella ni nada por el estilo. No, no. Dile que la amas entonces. Claro. Dile que la quieres, que la amas y que la que vas a estar con ella para el resto de tu vida. Sí, claro. No, okay. No te sientes. Un fuerte aplauso para mí, Orejitas. Se acabó. ¿Cómo se metió en problemas este chico? Se ha vacilado de se ha matado. Escúchame, ya se mata de la risa. ¿Tú entiendes? No. Me cae muy bien ella, weón, porque no es mía. Vamos para arriba. Se vienen los casos desgarradores. Casos que conmueven a todos. ¿Se te perdió tu cuy? Cuéntamelo. ¿Tu pollo se comió más pollos? Cuéntamelo. En esta, una de las secciones que más virales se vuelven en TikTok. Esta es tu sección. ¡Vidas Extremas! ¡Hola, general! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Calma, pueblo! ¡Ahí lo ¡cuidado, ven! Cuidado! ¡Zanahoria! ¡Guión! ¿Quién quiere guión? ¿Quién está con la regla? ¡Allí nos ven por allá! ¡Limoncito por acá! ¡Por ahí! ¡Por acá atrás! ¡Condones, condones para que no se reproduzcan! ¡Acá, los mira, cuidado! ¡Allá, mira! ¡Cuidado al fondo! ¡Ay! ¡Cuidado al fondo! ¡Qué pajero! Este, hermano, orejitas. ¿Dónde están orejitas? Toma, condones. No te embaraces de ese huevón. Ya está, queda. Calma, pueblo. Estamos armando nuestro vaso de leche, tranquilos. ¿Alguien tiene algo que decir? A ver, hermano, tienes lentecitos. Ella, tú, ven. Tú, va. Ven. Sí. Sí, ven acá. Casi te caes, mami. Casi te vas como un víbere. Para abajo, tío. Okay. No me han dado víbere, no he llegado a mi sitio. Cuéntanos, mami, ¿cuál es tu nombre? Cecilia. Cecilia, cuéntanos. Vengo a denunciar a mi hija. Ok, ¿tu hija ha pasado con está tu hija? Ahí, tú, sí, tú porque ahí. Primeramente me trajo aquí a general porque me dijo que me iban a tirar víveres. Y no. Y no me ganan ni uno. Carajo. Tráganle algo. Tráganme, por favor, víveres. Para... Mira, te está donando buenamente. Acá, tu frijol canario. Alguien que benefició y ganó su víveres, te ha regalado su frijol. Ahí está. Ok. Ya. Segundo. Tengo que hacer una denuncia por manutención por mi bebé. Ok, por favor. Y mi hija está estudiando Derecho y no quiere que lo denuncie a su papá. ¡Qué abogada de mierda! La peor ¡qué abogada, abogada de porquería! ¿No? ¡Qué basura de abogada! Cuéntanos, extiéndete un poco, ¿no? Expláyate. ¿Me explayo? O sea... No puedo explayarme okay. Acá. Porque... Digamos que... Si me explayo acá, no. Uf, man. No me... No, tranquila, tú tranquila. Te decía, ¿no? La tía está carreta. ¿No? La tía está carreta. Ok, el señor, sí, digamos... Hace tiempo no la veo. Sí. Eso también quiero denunciar. Denuncia, mami. Bueno, mami, no queda otra opción. No, Ricardo, yo no veo otra opción más que tenemos que cacharnos a la tía. ¡Sí! Es lo único que yo entiendo. Tampoco. Mami, okay. O sea, digamos que... O sea, no la veo. No es porque no quiera. Ah, porque... Un montón atrás. Claro. Ah, ¿te gusta por atrás? Por eso no la ves, porque están atrás. Sino que me operaron porque tuve cáncer. Ah, y okay. me extrajeron el útero, entonces todavía me tengo que cuidar, pero que ya, si no, ¿cómo? Ah, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Tú sabes qué? ¿Sí? No puedo comer por ahí, claro. No puedo comer por ahí. Creo que voy a hacer como la del anillo. Claro, claro. El anillo de la promesa, voy a dar mi anillo de promesa.
¿Alguien más? A ver, hermano, ¿alguien más? Escúchame, tengo un ratito, un ratito. Un ratito, coordinaciones internas. Hermano, cuando vine acá, ¿ya? Un pato me dijo, para contar mi historia, ¿ve? O sea, para contarla. Para contarla. Ok. Él. Ok. Ok, ven. Tengo que... Papito, ven, escúchame. Primero tengo que hablar contigo, ¿ok? Micro a la boca, mire. Mire esta dirección del micro. Mire aquí, en diagonal, por favor. Perfecto, cuéntenos. Bueno, yo tengo tres buenas, ¿ya? ¿Por qué usted tiene un condón inflado debajo de su asiento, señor? Sí, me lo gané, pero nos estaban tirando. Pero ahí lo inflaste. Yo no uso condón, ¿ve? Ok. Por la hueva. Por la hueva. Por la hueva, disculpa. Mira, tengo una historia de mi mamá, de mi hermano y una mía. Las tres son buenas. Ok. Escoge una, ve. Historia delivery, historias a domicilio aquí en Hablando Huevas. Porfa, con una mano en el corazón, ¿cuál consideras tú que es la mejor de todas? Oye, las tres son una cagada. No, oye. No. Oye, me vas a dar chamba, cabrón. Ya, ahí, vamos, vamos. Tú puedes. Ya, tú elige. Ya, bueno, la mía. Estábamos en Piura, en la casa de mi amigo Gustavo. Y había una fiesta en su casa. Entonces estamos con mi amigo Jesús, me pasa la voz, oh, gordo, vamos a la casa de mi amigo Gustavo, todo. Vamos, va, y el pendejo a las 11 de la noche, el que me pasó la voz, me animó a pedir al tono, se va a dormir en la casa de mi pata. Ajá. Y mi pata me llama Gustavo, el gordo Gustavo, me dice, oye, se ha ido a jatear, que asusta, huevón, levántalo. Ya está, huevón, yo lo bajo, ese está bien, huevón. Puta, que va, subo al segundo piso. Y me dice, está en mi cuarto, me sube al segundo piso, a su cuarto, para adentro, y estaba todo tapado. Tapado y empieza a cabeza. Puta, que yo agarro, me subo encima de él, ¿no? Concha de tu madre, te voy a cachar, le digo así. Y me subo encima, ¿no? Y sin condón, sin condón, porque tú no lo usas. No. Y me pongo así, hacer el movimiento. ¡Ah! Te voy a cachar, mía. Oye, puta, que se destapa, ¿no? Era su tía de mi pata, ¿no? Estaba durmiendo. Buena, tío, buena. ¡Hala! Vamos con la segunda, Oh, qué falta, güey. Sí, sí, encima, sí. Su tía estaba enferma, estaba de cansado porque estaba enferma, la cagué, güey. Oye, hasta ahorita no regreso a la casa de mi pata, nunca más olvidan. Ah, tú te cachas y te vas nomás. Sí, puta, me fue, pequeño. Está bien, peón, fue un cache una noche. Siguiente, a la misma velocidad, vamos. Ya, el toque nomás. De mi vieja, puta, perdón, de mi viejita. Entonces, vive en Piura, pero en el tiempo que estábamos cagados en mi casa. Y entonces estábamos jugando pelota atrás de mi casa y puta, mete un puntazo, la pelota se cae en el vecino. Ay, como éramos cuatro hermanos, yo era el menor, pues, anda, recoge, huevón, puta, caballero. Me cargaron, pa, me tiraron al costado, pues, ¿no? Pero en esa casa no vivía nadie. Y te voy a recoger la pelota y había ahí una gallina, pues. Oye, se achoraba, yo quería agarrar la pelota y pa, la concha de su madre que me quería picar. La gallina, y mierda, me quería gallina, picar. Gallina, carajo. Che, su madre, yo estaba partido con el chivolo, pues, ¿no? Ah, le tiré una piedra, pa, se quitó. Voy a sacar la pelota y veo ahí, habían cinco huevos, habían. Y ese mutamos cagados nosotros. Ya, agarro, puta, oh, chapo los cinco huevos, subo, pe, por el muro, pa, y ahí está el padre de mi jato. Estoy bajando y aparece mi vieja, concha su madre. ¿Qué haces arriba, carajo? Puta, ya con eso ya me cagó, pe, ¿no? No, mamá, ay, la gallina, cinco huevos, mamá, para la comida. ¿Qué? No, hay una, le conté, pero no, hay una gallina y sus cinco huevos, paja, chapé los cinco huevos, los traje. ¡Sube, carajo! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te corres? ¿Tú eres cojú? ¿Qué te pasa? Mamá, pero... ¡Anda, sube, carajo! ¡Tráete la gallina, huevón! Me dice. Yo no. No, no, no. La última voy a quedar. Mira, si va a ser así de rápida, lánzate la última. Lánzale. Ya una más, pilla. Mi hermano... Mira, con esto me vuelo a todos los huevones que han hablado. Y sale solamente tú, carajo. Mi hermano mayor es un huevón, ¿ves? Es un el huevón. Huevón. Todos son huevones. Entonces, puta, ¿qué te...? Estaba chameando el cobrador. Ya. Che, su madre. Entonces, él estaba llamando, no, va, la palata. Voltea y ve que una viejita está cargando un chivolo como de 11 años. Grandazo el chivolo, una viejita con la justa. Ah, bueno, no sé cómo subió a la combi, subió la viejita y todo. Y de ahí para allá arranca todo, ¿no? Y la viejita, pues, bajo en la esquina, dice. Y mi hermano estaba apartado y decía, chulo, grande. Mira cómo chucha la viejita lo va a cargar, pétalo. Hasta quería meterle un cocacho, estaba asado. Y va, bajo, yo le ayudo, señora. Lo carga el chivolo, baja de la combi, lo pone en la vereda y se da la vuelta, ¿ves? Y el chivolo, pa, mierda, se cayó. ¡Oye, idiota! ¡Mi hijo es minujá! ¡Ah!
No. Y aquí comienza Hablando Huevadas. Un fuerte aplauso. Pasaría mejor. Sé que no tengo muchos amigos, pero con mis problemas la paso mejor. No tengo a quien contarle nada, tampoco se me da la gana, así estoy bien. Señoras y señores, bienvenidos. Una noche más, gente de YouTube, gente del Teatro Canut, gente de todas partes del mundo. Esto es Hablando Huevadas, señores, para poder disfrutar, reírnos, contar historias, saber un poco más de todos. Queremos pasarla bien, porque esto es Hablando Huevadas. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente maravillosa del YouTube? El mejor público que tiene el cualquier canal en cualquier parte de América. No solamente eso, sino que estamos con el mejor público de nuestra puta vida, el mejor. Un público hermoso, un público bonito, un público variopinto. Un público convertido como la mami. Increíble. El señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza aquí en el Teatro Canut. La Casa Interestelar de la Comedia, improvisando. Eso significa que nunca sabemos qué va a pasar. Nunca en nuestra puta vida íbamos a saber que iba a venir, pues no, Mami Arrecha, ¿no? Que está... Por ejemplo, que no la ve hace tiempo la mami. Claro, que le han sacado el útero, pero no las ganas. Porque eso es así, improvisado, y ustedes nos pagan por el intento. ¿Y dónde estamos, señor George Moon? Aquí. Para envidia del nuevo programa de Adolfo Aguilar, para envidia del nuevo podcast de Barrio, porque estamos en ese macabro YouTube Perú, la concha de mi madre. Y que siga el aplauso, que siga el aplauso, que siga, porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas. A continuación, Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Ok. Cuando coman alitas picantes, no importa cuánto se laven los dientes, no hagan sexo oral. Chicas, no se dejen. Esa misma noche, arde como mierda, weón. Hay una chucha búfalo. Claro. Tuve un pavo real de mascota por 7 años. Cuenta la leyenda que me lo comí en Navidad. Descansa en paz, Tito. ¿Un pavo real en Navidad, weón? Ya se pasaron de pendejo, ya. Ya se pasaron de pendejo. Ya, pobrecito pavo real, carajo. Hermano. Dime. Si esto es verdad. Ajá. Como creo que es. Ok. Me gusta. Y si es una persona tratando de ser graciosa, me molesta. Ok. Dice, canto en español y en ñaja ñaja. Me encantaría. Yo sé que esos papeles... Cargo, tú haces cargo. Esos cargo. Papeles a mí me cagan. Ok. A mí me cagan. ¿Quién es? ¿Dónde está? De verdad. ¿Quién es? Allá está. Ok, ok. Veamos. A ver, a ver. A ver, vamos a ver... Hace poco yo vi un TikToker que hacía eso. Pero no sé si será este. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pero tú no... Mi nombre es Juan y no soy ñaja ñaja. Okay. Ok. Este es un hobby que tú tienes. Por decirlo así. ¿Y entonces puedes explicar bien tu papelito para poder entenderlo? Bueno, yo a veces en reuniones hablo... como ñaja ñaja, o a veces cuando juego con mis amigos, entonces, bueno, pues causa mucha risa a ellos, ¿no?
Por eso puse el papelito. Ok, a ver. Ok, veamos. ¿En español primero? Por favor. Ya. Dice. Casi todos sabemos querer. Menos mona, me moñona. Basta ya, sí. Muchas gracias, hijo. Tarado, huevo, este programa cada vez se va más a la mierda. Se va a la mierda esta huevada. Hermano, este papel deja muchas dudas. Ajá. Y también, si la duda es resuelta, es muy triste. Cuando falleció mi mejor amigo, le pedí a Dios que reencarnara para poder volver a estar con él. Hace 6 meses nació mi hijo y se parece a mi mejor amigo. Dios existe. Es la mayor prueba, señor. Porque es la única prueba que vas a querer hacer. Qué bestia, ¿no? Mi querido. ¡Ayúdenme! Aquí estoy. No sé por qué siempre piensan que soy gay. Porque eres gay. ¿Quién escribió esto para ayudarte? A ver. No, no, el chibolo, no, no, no es el chibolo. ¿Quién escribió? Arriba. Ok. Creo que es el amigo. No, no. Ah, no. Otro, otro. Otro, otro. A ver, ¿hola? A ver, vamos a ver por qué la gente piensa que eres gay. Hola. ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Dylan. ¿Cómo? Dylan. Bebita. Dylan, ¿qué pasa, Dylan? No sé, no sé, siempre. Dylan, no le hagas caso a estos homofóbicos. ¿Por qué crees que la gente piensa que todos piensan que eres gay? No sé, por ejemplo, con mi pata siempre. ¿Pata? Jugábamos así, pues, ¿no? ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan? Digo, es normal, no, es normal. Pa, claro. Y le chupas la pinga, claro. No, no, no. Juega, juega. Y una anécdota rapidita con mi mamá. Hace un año estábamos tomando, pues, por mi cumpleaños. Ajá. Y mi mamá estaba ya muy ebria, pues, ¿no? No sé por qué, parecía su cumpleaños. Ajá. Y resulta que se puso a llorar, pues. Yo veo a un costado, mamá, ¿qué te pasa? Digo, nada, hijo, nada. Bueno, pues me fui, pues, ¿no? Luego mi cuñada me cuenta, pues, que le había contado. Y se puso a hacer un show diciendo, yo quiero que mi hijo me tenga la confianza. Yo estaba de que, ¿pero qué te contó? Quiero que me tenga la confianza de decirme que es o no es. ¿A tu mamá piensa? Mi que mamá, o sea, yo aguantaría a cualquiera, pero mi mamá, mucha, no, pues. ¿Tú no eres gay? No, 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 para nada. ¿Te encantan las mujeres? Claro, obvio, obvio. ¿Así? ¿Cómo te gustan las mujeres? De cualquier tipo. Yo creo que te gustan los tipos. Los tipos te gustan los tipos. Bueno, vamos a hacer un pequeño censo, ¿ok? Para que tú no te vayas con esa percepción de que todos piensan que tú eres gay. Por favor, aplaudan todos los que crean que se yo. Ya está. Ya nadie cree, hermano. Todos lo sabemos. Oye, un fuerte aplauso para él, ahora sí. Qué caga de risa. Hermano, quiero una cita romántica con el abogado de su programa, el pelao. Ese que se parece a Techito. Me encanta. ¿Quién es? Oye, está que se está ensorreado. Oye, papi, weón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cena romántica? Cenas románticas al momento, hacemos acá. Puta, yo creo que ha sido mi amigo el gay. Ay, que su peladita me... ¿Pero quién es, de verdad? ¿En serio lo juntamos? Pelauta soltero. ¿No? ¿No va a aparecer la chica? Puta, qué cabra, ¿no? Te doy tu cena. Te damos una cena romántica en el Westin, ahorita. Palabras mayores, ¿eh? 5, 4,
Te doy una cena romántica en Central. 3. 2. 1. Se acabó. Listo. No está. Ya está. La perdieron la oportunidad, pejón. Perdiste todo. Perdón, Virgilio. Perdón. Se la perdió, hermano. ¿Y sabes qué? Cualquier cojudo hubiera dicho, soy yo. Solo tenía que soportar a pelado un rato, ¿no? Nada más. Solo tenía que decir, ¿qué pasa? Puta, comiendo incómodo con el pelado, ¿no? En Central, así. Bueno, te cuento que, escúchame, la jurisdicción, es que te voy a explicar, lo que pasa es que, mira, escúchame, el Código Penal siempre ha dicho que, lo que pasa es que los chicos, yo soy muy amigo de los chicos, te voy a explicar que... Señor, solo quiero comer, señor. No, escúchame. Tengo dos historias. Solo tenía que aguantar al pelado una solo hora. Solo tenía que aguantar al pelado una hora, nada más. Y te ibas al mejor restaurante del mundo. Puta, weón. La cagaste. Este día lo planifiqué hace 9 meses. Embaracé a mi ex para no hacer cola hoy. ¡Mierda! ¡Ala, mira cómo ha planeado! ¡Este huevón! Hoy me vengo adentro porque hay show en julio. Increíble cómo planeó todo. Hermano, este es un papel muy incorrecto, muy incorrecto, muy incorrecto. Toda mi familia me jode porque mi mamá les contó que me caí al tercer día de nacido. Y dicen que tengo un retraso. Y abajo dice... Eso quiso decir mi hijo, pero él escribe así y ha hecho un garabato acá. Así. Esa madre tiene un dúplex en el infierno, mano. Sí, sí, sí. Un dúplex. Tiene un dúplex. Cara de perra. Claro. Mis papás son raros. Ajá. Mi mamá me hace limpiar mi cuarto para que la señora de la limpieza lo encuentre limpio. ¡Limpia, que va a venir Carmen, carajo! ¡Qué vergüenza! ¿Qué iba a decir Hermelinda, oye? Hermano, tengo aquí un papel, pero no sé... ¿De los que me gusta? No sé si te gusta, pero bueno, yo sí sé quién lo ha escrito, pero mira. Dice, soy dueño de la tienda de magia más grande del Perú y también soy comediante. Uh-huh. Y he venido con uno de los mejores magos del Perú. Uh-huh. ¿Quieres conocer a uno de los mejores magos del Perú? Pero al final. Al final. Al final. Me gustaría conocerlo al final. Ok, carta trampa. Carta trampa. Hermano, mi amigo no sabe que su flaca... Ajá. Este no, es grave. No, 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 este es no, no, grave. No. Este es grave. Este es grave. Mi amigo no sabe que su flaca sale con un narco. En Trujillo, dice. Le compra boletos de avión para que se vean durante un día. Igual, ¿qué podría hacer mi pata? Dice. Lo que sí es que a mí me regaló un Play 5 para callarme la boca, dice. Negocios son negocios, hermano. Tratos son tratos. Una vez por cansancio, me quedé dormido en el bus. Me encontraba en el último asiento. Y por la inercia del carro al frenar, me fui hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante. Ya de vergüenza me bajé nomás. Caminé cerca de 10 cuadras para llegar a mi casa. Eso pasa, mano, ¿eh? Eso pasa. A mí me ha pasado. Tomé la pastilla azul con mi flaca y en vez de venirnos, casi nos vamos. Mi mejor amiga le dijo a su saliente que se veía con su ex para hacer gestiones de su cuenta mancomunada todos los sábados por la tarde. Díganle, por favor, que los bancos cierran a la 1. Vine con mi jefe. Mm. Sí, exacto. Es lo que piensan. Alguien va a ascender. ¡Ay, ay, ay! Ascender, descender, ascender, descender, ascender, ascender. Qué bien, weón. Qué buenas historias, weón. Hola, Jorge y Ricardo. Hola. Les saluda el imitador de Manuel Turizo. De Yo Soy 2020. Ahora estoy participando en Yo Me Llamo Ecuador. Quisiera que me ayuden porque necesitaré el apoyo de nosotros los peruanos. Ha venido Manuel Turizo, hermano. A ver, hermano, aquí está, yo lo vi. Por favor, micrófono, Manuel Turizo, vamos a ver qué nos tiene que decir. ¿Qué tal, Jorge, Ricardo? ¿Cómo están? Buenas noches con todo el público. Uy, también. Un aplauso para el imitador oficial. Gracias. De Manuel Turizo. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio Gallarday.
Bueno, participé en Yo Soy Perú en el año 2020, la pandemia. Y ahora fui a probar suerte al Ecuador. Yo me llamo, me está yendo bien. Ahí Axel está de jurado. Ajá, nuestro amigo. Axel. ¿Quieres que le escribamos y le digamos que ganes? Me mandó... Es nuestro pata, de verdad. Bueno, ¿eh? Me mandó sentencia, creo, una vez, pero bueno, ahí estamos. Entonces, nada, ya voy bien encaminado, creo yo, según las redes. Y pues me gustaría... Es que me confunden como ecuatoriano. O sea, yo realmente quisiera que la gente acá de mi país me apoye, más que nada. Okay. Pero para que te apoyemos, tenemos que saber... Tienes que escucharte. Ah, de repente, puta, no eres Manuel Turizo, puta. Métele Camilo. No, sí, un poquito. A ver, dale, tú dale nomás. Tú desarrollate, papi, y métele ahí todos tus sentires. Quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. Yo no he visto la primera historia de que alguien se muere, ya lo se lleva. ¡Mierda, es Manuel Turizo! Mira, y como estaba promocionando, digamos que no es ecuatoriano y peruano, ahora es Manuel Turismo. Manuel Turismo. Manuel Turismo. Manuel Turismo. Vamos a ver desde ahora Manuel Turismo. Una más, hermano. Más. ¿Tú te sabes una de Manuel Turizo como para pedirla? Axel, escúchame. A ver. Esta es una orden, ¿ok? Axel, hola, ¿cómo estás? Ese fue Ricardo. Aquí está Manuel Turizo, ¿ok? Ya nos contó que lo metiste a sentencia una vez. Que no vuelva a pasar, por favor. Bótalo de frente. Ok, no vuelva a pasar. El señor tiene que ganar, ¿ok? Ya me dices después cuánto es. He enviado ahí al señor Axel, carajo. Otra más, por favor, para saber decir, no, si eres Manuel Turismo. Voy buscando una leire como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Y acaso enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Ese weón, si ese canta ese weón, ¿no? Es como que te entra un poquito, ¿no? Como que... tienes que cantar como si te hubieses caído al tercer día de nacido, hermano. Es como, claro, weón, qué locazo. Esa weón es como una voz así como para la película de zombies de mi zombies amiga, de ¿no? la amiga, ¿no? Podría ser. Muy bien, ¿cuándo tienen que votar o cómo te ayudan? No sé, papi. Bueno, ahorita voy a estar publicando por mis redes sociales, por Instagram más que nada. ¿Dónde tienen que seguirte? @GallardineMusic. @GallardineMusic. Apoyen al buen compatriota, carajo, que está concursando allá. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Manuel Turizo. ¿Dónde está el mejor mago del Perú? ¡Él! El mejor mago del Perú. Si es el mejor mago del Perú, tiene que venir acá. Un fuerte aplauso para el mejor mago del Perú. Una mesa, algo necesitas. Ahí la tienes. Desarrollate, papi. Arma acá. Imagina que este es Girón de la Unión. Así le llaman a mi escenario, el Girón. ¿Y cómo se llama? ¿Le has preguntado? No, disculpa, soy muy malo entrevistando. Ah, hola. Yo soy Johnny Jackson. ¿Cómo están? Buenas noches. Johnny Jackson, Johnny, vamos, Jackson. Johnny Jackson. Tiene nombre de mago. Correcto. Esa es una llave de carro, ¿no? ¿Es tuya o es de... tiene... Ah, es tuya. Hermano, ¿qué más? Soy rápido. Eres rápido, hermano. Ok. Ahí okay, vale, okay. Vamos para allá. ¿Listo? Sí, oye, sí. Préstame un ratito. Aquí. Estamos. Entonces. Tu público. Ok, buenas vamos noches. Vamos a presentarte entonces el señor Jack. Johnny Jackson. Gracias. Johnny Jackson. Johnny Jackson. Muy Johnny bien. Jackson. Mi nombre es Johnny Jackson y quiero contarles que yo he venido con, es cierto, el dueño de la tienda de magia más grande del Perú, Jorge Vegaso, que está sentado ahí. Gran amigo también. Que inclusive monta un show y hemos preparado una experiencia que estoy seguro nunca la han visto ni ustedes ni el público. Quien okay. No la vio es la señora de arriba. Es correcto. También. Alguna vez la vio, pero ya no la ve. El acto de magia que voy a presentarles se titula El misterio de las tres monedas. Voy a llevar por acá. Ahora sí, ¿me ayudas? Creo que es mesero también. Estamos. Tú, Jorge. Sí, dime. Revisa este vaso, por favor. Ajá. Es un vaso chico, revisa que no haya nada, que sea completamente sólido. Correcto. ¿Sí?
Este vaso normalmente se usa para... Shots, para shots. No. Para el aliño de la ensalada es... Ah, eres huevón. Está bien, no hay problema. Ok. Es lo que normalmente se hace, ¿ah? ¿Eh? Una copita, las chicas. Ok, aparte, tengo un vaso mucho más grande. Ajá. Claro. Fíjate. Y quiero que lo revises tú, Ricardo. Ok, este vaso, a ver si sí, efectivamente... Sí, sí. ¿Algo dentro? No. Asegúrate. ¿Me permites corroborar sí, yo también, sí, por favor? Hermano, por favor. Ahí está. Sólido, completamente sólido. No hay nada dentro. No hay nada dentro. Muy bien. Perfecto. Okay. Entonces. Es tu vaso. ¿Cuál es la idea? La idea... Un ratito, ponte serio, pues. Yo estoy muy serio. Sí, por favor. ¿Cuál tu vaso? ¿Cuál tu vaso? No, su vaso. Atención. Allá. El vaso grande sirve para colocarlo encima del vaso chico. Correcto. Y este lo encapsule. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y aparte tengo un pañuelo de color. Ajá. Ajá, morado. Morado. ¿Eh? Hay que responder como... No lo voy a hacer yo, porque si lo... Es más, mira, creo que acá nos vamos a ayudar. Ajá. Ahí estamos. Muy bien, creo. ¿Eh? Oye. Mira, qué buen truco. Compórtate. Compórtate, Pe. Compórtate, estoy diciendo, compórtate, Pe. Ok, ok. Atento, mira, ¿cuál es la idea? Ajá. No lo voy a hacer yo, si no lo van a hacer. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Tú o...? Jorge, no, yo lo voy a cagar, No, yo. Acá nomás. Jorge. Okay, okay. Yo te enseño, mira. A ver. Vas a agarrar el pañuelo. Sí. Así. De las puntas. Ok. Y vas a decir a todo el público bien fuerte: nada por aquí, nada por allá. ¿Crees que puedes hacerlo? Sí, claro que sí. A ver, vamos a hacer. Lo agarro yo de las puntas. Yo te ayudo con el micrófono. A la cuenta de tres. Uno. Nada por aquí. Y esta por acá. Hermano, ponte en serio. Ponte en serio, Johnny Jackson, el mejor mago del Perú. ¡Puta madre, weón! Pido disculpas. Vincenzo, puta madre, qué falta de profesionalismo, weón. Nada por aquí. Nada por acá. Ok. Bien. Muy bien, Jorge. Jorge de la Palma. Muy bien, hermano. Ok. ¿Estamos listos, entonces? Estoy listo, hermano. Bien. Soy mago. Yo lo quería hacer... Para que no haya nada extraño, ¿eh? Mira. Atención. La idea del pañuelo es doblarlo así en dos, hecho en cuatro, para que se pueda ver que está formado un cuadrado. El pañuelo sirve para cubrir ambos vasos, mira. Ay, 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 ay. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Sí, de sí, esa sí. forma se crea el misterio. Disculpa, me falta la moneda, pero... Sí, sí, casi la caga, ¿no? Voy a ponerme acá. Hay que ponernos un paso más hacia adelante para que se pueda ver. Ya. ¿Aquí? Creo que aquí. Ahí está, ¿sí? Ok, para el público, para que se vea en la pantalla, quiero mostrarles que acá tengo tres monedas. Es correcto, sí. ¿Ahí está? Sí, son tres monedas. Más, creo que estoy en la sombra. Ahí está, sí, se, okay. se ve. Bueno, tranquilo. Para que ustedes lo corroboren, estas son, Jorge, tres monedas de... De un sol, ¿verdad? Sí. Atención, ¿ah? ¿Eh? Lo probamos contigo primero. A ver. Mano derecha estirada. Atención, ¿ah? No sé. Voy a colocar las tres monedas... En la mano de Jorge, claramente. Esa van a desaparecer rápido. Pero mira esta. Mira esta, las tres monedas en la mano de Jorge. Jorge, lo que te voy a pedir es que tú mismo cierres la mano de esta posición y no lo vuelvas a abrir. ¿De acuerdo? Imagina, Ricardo, por un instante que yo pueda tomar una moneda de forma invisible de la mano de Jorge y la idea del misterio de las tres monedas es lanzarla de mi mano de forma invisible hacia allá. Okay. ¿De acuerdo? Y la idea sería... Así, mira. La primera moneda la lanzamos. ¿Listos? Ok, una, lánzala. Dos. Tres. La moneda se suspende en el aire, cruza todo el escenario y cae. Vamos. Espera. Si es cierto que hay una moneda que ha viajado hacia allá y ha caído dentro de los vasos, yo te pregunto, si hay una moneda que ha llegado a viajar, ¿cuántas monedas te deberían quedar? A ver, tres menos dos. ¡Dos! Era tan difícil. A ver, abre. A Jorge, espera. ¡Eh! A Jorge le quedan dos monedas en la mano. Porque escúchame, no te muevas, que me siga la cámara, lo voy a hacer claramente. Dos monedas en los dedos. Atención, ¿ah? ¿Eh? Y si retiro el pañuelo, se va a poder ver que efectivamente el vaso grande sigue estando completamente sólido y en el vaso chiquito
Ahora hay una moneda. Increíble, un aplauso. No, pero... ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? Mira. Oye, qué buen truco. La primera vez que el blanco le roba al negro, ¿no? Qué loco es eso. La primera moneda que viajó, mira. Ahí. El vaso grande sirve para cubrir el vaso chico. ¿De acuerdo? Okay. Y el pañuelo sirve para... Para cubrir los vasos. Para cubrir los vasos. Y claro. Pues no los cubro. Jorge, ya te puedes mover ya. Desencantado, desencantado. No, gracias. No los curas, no los curas. ¿No los curo? No, no, no. O sea, ¿se va a ver el truco? Es que ahí no se está hueveando. Pues, ok. A ver, pero porque estamos acá en Hablando Huevadas, no voy a cubrir el truco, ¿de acuerdo? Okay, okay. No voy a cubrir los vasos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, entonces. Atención. Las dos monedas. Dos monedas. Dos monedas. En la mano de Ricardo. Cambien de sitio. Aquí están. Ven para acá. Ahí, ahí, ahí. Que se vea claro, ¿va? Paga. Mira. Dos monedas. Es más, Jorge, agárrale el micrófono a Ricardo un rato. Agarra. Voy a dejar el micrófono. Allá acá. El micrófono, el de arriba, el de arriba. El de arriba. Ok, ahí. Okay. El de karaoke, ya está. Atención. Las dos monedas en la mano de Ricardo. Ricardo, te voy a pedir que tú mismo cierres la mano, la mantengas ahí presionada. Con la otra mano sujeta tus dedos como una pinza, dedo pulgar e índice. Como un clitoris. Exacto. Y tú mismo, imagina que sacas una moneda invisible. ¿Cómo sería? Okay, una moneda invisible. Permíteme la segunda moneda invisible. Bueno. Atención, porque mira lo que va a pasar. La idea es la siguiente. Lanzarla a los vasos. ¿Listos? Dale. A la cuenta de tres. Uno, dos. Ah, espera, espera. Todo el público se está preguntando. Sí. Y te lo voy a preguntar a ti. Ricardo, si tú has sacado la segunda moneda, o sea, has sacado una moneda de forma invisible, ¿cuántas monedas te deberían quedar? Una moneda. A ver, abre. A Ricardo le queda una moneda en la mano. ¡Una! Una. Una en la mano. Y la idea es que la segunda vuele así, mira. Una, dos, tres. Que se suspende en el aire. ¿Tú lo viste? ¿Lo vieron, sí o no? ¡Ah! Hermano, un ratito. Es que yo he visto un huevón decir... Y yo pensé que era porque le pareció increíble, pero sino que el camarógrafo lo ha tapado. Y no vio el truco. ¡Huevón! Escúchame, mira, de nuevo, de nuevo. Pero mira, mira, mira. Quiero, comprueba, que vea, quiero que se vea que el vaso grande sigue estando completamente sólido. Está como la señora arriba. Y en el arriba. Vaso chiquito, ahora, no sí. solamente hay una, sino dos monedas. Un aplauso por para... Por favor, mira, dos moneditas. Es que lo hizo en nuestros ojos. ¿Cerramos? No, cerramos. No, falta una. Falta una, no, falta una. Atención. Dos monedas. Esta... Fue la primera moneda que viajó y esta fue la segunda mira, que llegó a viajar. Las identifica, aunque atento. Son iguales. El vaso grande sirve para cubrir el vaso chico. Okay. Así de fácil. Y la última moneda, inclusive, ya no lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer tú. Ajá, yo puedo. ¿De acuerdo? Ya, venga. Texi. Ya no tapes, no tapes, Texi. Para que la gente vea. Quédate agachado mejor, para que la gente lo pueda ver. Agáchate, agáchate. ¿Sí? ¿Puedes? Agáchate, por favor. Ok. Vamos a hacer la magia. Atento. La última moneda la vamos a hacer en la mano de Jorge. Pero atención, abre la mano. Cuando yo te diga tres, vas a abrir la mano, ¿de acuerdo? Es más, para asegurarme... No, abre, abre. Cuando tengas la moneda, sujeta la moneda en mis dedos para ver la presión. Más fuerte. Eso es. Presiona, presiona, presiona. Cierra toda tu mano. Toda tu mano, eso es. Sigue presionando porque lo vamos a hacer ahí. No cortes esto en ningún momento para que se vea todo el tiempo en la cámara. ¿Están listos? ¿Estás listo tú? Mira, mira, mira. A la cuenta de tres vas a abrir hacia allá. A la cuenta de tres. Vamos. Una, dos, tres, hacia allá. Tírala, tírala. ¡Huevón! ¡Eres poderoso, concha de tu madre, weón! ¡Wow! ¡Wow! No. Pero... No duerma, felizmente también tengo poderes de reacción. Menos mal. Contraatacaste con tus poderes sí, y los míos. Lo hicimos. Qué fuerte, weón. Duermes. Él no tiene poderes. No tiene. Él no tiene poderes. Despierta, despierta. Es más, no. Voy a ir para revisarles a todos que el vaso grande sigue estando completamente sólido, pero lo importante es que quiero que veas que no llegaste a darle porque lo lanzaste mal, pero quiero que se vea que aquí hay no solamente una, sino dos, y este fue el misterio
de las tres monedas. ¡Un fuerte aplauso para nuestro amigo el mago! Increíble, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. A ti, papá. Gracias. A ti. Ahí está su red, todo. Apóyalo al hombre, ve, por favor. Hermano. Increíble, el amigo. Oye, qué gran... No, increíble. Otro fuerte aplauso para él, ¿verdad? Johnny Jackson, un gran mago. Ayúdenme con eso, ayúdenme con mucho cuidado porque ahí está su vida. Bueno, hermano, ya tenemos... Hermano. Este programa ya no podría estar mejor, pero tenemos más sorpresas. Tenemos una que tú le prometiste a la señora, ¿no? Por favor, que suba. A ver, ahorita. Mira esa mano que lanza monedas, ¿ah? ¿Eh? Esa es la que te va a dar, ¿no? Ten cuidado que pluk, pluk, se te mete. ¿Qué quieres hacer, Bor? ¿Qué has traído? No le vamos a... No vamos a hacer esa... Es una broma. No, eso no, cómo no. Te voy a nalguear, mami. No, ni cago. Pero por favor, mami, siéntate, por favor. Ven, siéntate. Siéntate. Siéntate, mami. Sí, siéntese, por favor. Yo le digo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ella primero dijo que tiene pues que unos problemas con su hija. Pero luego nos contó otro problema más grave aún, que es que la señora, pues, no, hace tiempo que no... Entonces, ella, necesitamos saciar esas ganas. Entonces, yo tengo una sorpresa para ella. ¿La primera sorpresa que tengo para ella? Por favor, hermano, tráele ahí su detalle. Tranquila, mami. ¿Eh? Está un juguetito... Señora, cálmese. Señora, cálmese. ¿Qué pasa con la... Señora? No, hermano, puta, que pensaba que era chupete, puta. Ya, esto, hay que... Quédate ahí con tu juguete un ratito, ya de ahí lo guardas. Siempre rezale, mami, persina, te bésalo siempre todos los días al despertar. Al despertar, un besito y la bendición siempre que el pene todopoderoso nos acompañe siempre. Hermano, ¿y tú qué le has traído? Mano, yo le he traído uno, pero ese sí es de carne. Que pase, por favor, mi primera sorpresa para mi amiga. Bueno, la única, ¿no? Porque esta fue la primera, la otra. Que pase, por favor, le hemos traído a la mami. Un bello y delicioso. Un stripper para mi mami. Vincenzo, ponme la música. Que la mami no la ve. Coge, mami, coge. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡He traído dos! ¡Las dos, sanguchito! Señoras y señores, esto fue Hablando Huevadas. ¡Un fuerte aplauso! Chau. ¿Puedes hablar o estás ahí grupo cinqueando? Estoy grupo cinqueando, pero puedo hablar porque estamos yendo para el local. Me estás en vivo, ¿no, pendejo? Estoy en vivo, estábamos hablando de infieles. Ya escuché a la gente.